José Cruzado. Acá en la tercera sesión del Parlamento para recibir nuestra certificación como comuna, y bueno, así sigue avanzando. La comuna para nosotros ha sido muy importante y ha sido prácticamente una escuela, ya que nosotros hemos comenzado trabajando lo político con los consejos comunales, lo que es lo organizativo, y bueno, enrumbando a todos estos 15 consejos comunales hacia un futuro realmente socialista, que se afiance en lo que el presidente Chávez quiso en todo momento, que es que existieran las comunas, las parroquias y los estados y el país comunal, que eso va a garantizar en el espacio del tiempo la sustentabilidad para todo venezolano. Hoy, 27 de julio, vemos el logro plasmado del comienzo de 7 consejos comunales y la suma es 8 consejos comunales adicionales para el trabajo de lo que el comandante dejó, ¿verdad? Que es la consolidación de un estado comunal, de una ciudad comunal, de la comuna como un ente que va a buscar politizar, ¿verdad? Y buscarle soluciones a las debilidades que se encuentran de nuestras comunidades. El trabajo que ha calado es el que se ha hecho desde la base, desde los consejos comunales, de la alianza de los 15 consejos comunales, de la sala de batalla y ahora comuna Artillero del Norte. Tenemos 11.056 habitantes, 2.720 familias, ¿verdad? Que buscamos la solución en esto, en este nuevo orden de ideas que es la comuna. Son varias, no solamente vivienda o infraestructura, vialidad, sino también necesidad de conocer nuestra historia, conocer de verdad cómo se fundó nuestra comunidad, darle amor a todo lo que es la identidad nacional. Nuestra comunidad es muy precaria, pero muy consciente del trabajo que el comandante Chávez hizo por 13 años, muy consciente del proceso revolucionario, muy consciente que no se puede dejar ir la revolución, muy consciente de que el comandante Chávez entregó su vida por nosotros, y bueno, nosotros tenemos que obedecer lo que el comandante nos dejó como legado, como una unada, y eso es lo que estamos haciendo hoy. ¡Que viva el poder popular!